Las apariencias engañan, dice el dicho, y dice bien. No podemos confiar ni en lo que vemos con nuestros propios ojos. ¡Qué frase tan rara! ¿Habrá alguien que pueda ver con ojos ajenos? Lo cierto es que los trucos que nos juega la vista nos pueden revelar cómo funcionan nuestros ojos y nuestra mente. Ilusiones ópticas. ¿Cómo te engañan tus ojos? Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Una ilusión óptica es una percepción visual que difiere de la realidad. Esa discrepancia puede ocurrir por una perturbación en el mundo exterior y decimos que la ilusión es física. O puede ocurrir por la manera en la que funciona nuestro sistema visual, en cuyo caso la ilusión es fisiológica. Si ocurre por la manera en que pensamos, se le llama ilusión cognitiva. El ejemplo más clásico de una ilusión física es el del lápiz que aparece quebrado cuando lo sumergimos en un vaso de agua. Este es un efecto de refracción de la luz. Los rayos de luz cambian su velocidad al pasar de un medio gaseoso a uno líquido, lo que dobla el rayo, haciendo que veas el lápiz en una posición diferente. Los famosos espejismos que se ven en el desierto o incluso en una carretera en un día caluroso funcionan de manera similar. La capa de aire caliente cerca del suelo es menos densa que el aire que está arriba. Eso dobla los rayos de luz y da la apariencia de que estamos viendo un cuerpo de agua, que desgraciadamente se va más lejos o desaparece conforme nos acercamos a él. Si la capa de aire de diferente densidad no está cerca del suelo, sino más arriba, se produce el raro fenómeno llamado Fata Morgana, que es sorprendente. Nos permite ver objetos más lejanos que el horizonte. A veces se pueden ver ciudades enteras que flotan en el aire. Es posible que la leyenda del barco El Holandés Volador haya surgido por un fenómeno de Fata Morgana. Ahora bien, la ilusión puede ser fisiológica. Prepárate para este ejemplo teniendo cerca una superficie blanca como una pared o un papel. Ahora mira el centro de esta imagen por 20 segundos. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡listo! Ahora mira la superficie blanca. Se ve la misma imagen, pero con los colores invertidos. ¡Ah, verdad! Mientras descansas la vista, te diremos que esta ilusión se llama postimagen o imagen remanente y no se quita jamás. La llevarás tatuada en tu retina para toda la vida. ¡Ah, no te creas! Lo que sucede es que los fotorreceptores de tu retina, al recibir un estímulo continuo, se agotan y pierden sensibilidad a los colores a los que fueron expuestos. Cuando dejas de ver el estímulo, los fotorreceptores solo pueden enviar señales de los colores opuestos a los que fueron sobreestimulados, lo que es interpretado por el cerebro como una imagen en negativo. Y no te preocupes, se recargan después de un momento. Este efecto de compensación también puede darse en movimiento. Pon el video en pantalla completa y mira al centro de esta imagen. Trata de no parpadear ni de apartar tu vista del centro. Así, unos segundos más, ya casi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Ahora mira a tu alrededor. ¿La habitación parece moverse de manera extraña? La rejilla de Hermann también es una ilusión fisiológica. Los puntos donde se cruzan las líneas son blancos y así los percibes cuando los miras directamente. Pero los que están en tu visión periférica aparecen negros. Todavía no hay una explicación aceptada de este fenómeno, pero todo indica que se debe a que los fotorreceptores del centro de tu retina funcionan diferente que los de la periferia. Quizá las más fascinantes sean las ilusiones cognitivas, que no tienen que ver con la física del entorno ni con la fisiología, sino con la manera en que funciona nuestro pensamiento.
La ilusión de Poggendorf. Pareciera que la línea que atraviesa el rectángulo es la azul, pero no, es la roja. Al parecer lo interpretamos erróneamente porque no somos buenos para calcular ángulos agudos e inconscientemente interpretamos que es la línea azul. Mira esta flecha. Con tu dedo señala el centro de la línea horizontal con la mayor precisión posible. ¿Listo? El verdadero centro está aquí. ¿Qué tan cerca quedaste? La mayor parte de la gente señala un punto más cercano a la cola. Esta ilusión se llama Muller Liar. En la actualidad conocemos esta variante. Las dos líneas son del mismo tamaño, pero por alguna razón una de ellas se ve más corta que la otra. Y en esta versión, en movimiento, el efecto es mucho más evidente. Se han propuesto muchas explicaciones a este fenómeno, pero es seguro que es más mental que fisiológico. Las personas de ambientes urbanos y occidentales son más propensas a él que las originarias del campo y de Oriente. Una variante es la ilusión de Pons, y tiene que ver con la perspectiva. Aunque estas líneas son del mismo tamaño, cuando las ponemos en un fondo con líneas convergentes, nos es más fácil ver a la de arriba como más grande que la de abajo. El contexto influye en el objeto. Algo similar pasa con los colores. En esta figura, la mitad de arriba parece más oscura que la mitad de abajo. Pero si quitamos esta pista que le da la ilusión de ser tridimensional, puedes ver que las dos mitades son del mismo color. Cuando interpretamos una imagen como en tercera dimensión, tendemos a compensar los colores interpretando lo que está en la sombra como más claro y lo que está en la luz como más oscuro. El fenómeno se llama constancia de color. En la vida real, es por lo que podemos decir que esta chica tiene los dos ojos verdes, aunque el ojo que se encuentra en la zona sombreada realmente es gris. Es como la foto aquella del vestido, ¿te acuerdas? Por último, están las imágenes ambiguas, aquellas que pueden verse de dos maneras diferentes. Es famosa la imagen de la mujer que se puede ver como joven o como anciana, o el conejo que también es un pato, la copa que también son dos perfiles. A principios del siglo XX, el caricaturista Gustav Verbeek hacía estos cómics que se podían leer al derecho o de cabeza. Finalmente, lo que nos dicen las ilusiones ópticas es que nuestra mente siempre está tratando de encontrarle sentido a lo que percibe. Las imágenes son todas ilusiones, ficciones que construyen nuestra vista y nuestro cerebro, señales que nos indican cómo podría ser el mundo exterior. Y aunque algunas de esas ilusiones son muy persistentes, de nosotros depende cómo interpretarlas. Curiosamente, ¿ya conoces Platzi? Accede a más de 300 cursos sobre programación, marketing, diseño, producción y emprendimiento. Aprende con expertos de cada industria y haz realidad esa idea que tienes o dedícate a lo que más te apasiona. Entra a platzi.com/curiosamente y recibe un mes gratis para que nunca pares de aprender.